es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. Bueno, este semestre en el TEC aprendí cómo organizar mi tiempo de manera que me diera tiempo de hacer actividades que me gustan y hacer mis tareas para obtener una buena calificación en clases. Hice un horario donde organizara mis actividades, mi tiempo que pueda estar con la familia y con mis amigos, organizando espacio por espacio sin desperdiciar tiempo. Para mañana, pero la clase es a las 7 de la mañana. 20 hojas, no. Bueno, sí, ya que se acabó. No, ya no puedo. Este semestre aprendí a trabajar en equipo, a crear un ambiente armónico entre un grupo de personas y que todo el mundo dividiera sus actividades en el equipo y sus tiempos de manera equitativa. ¿Cómo que entonces en qué queda? El trabajo se entrega mañana. Respira. Es que no se vale que ustedes no hagan nada. Malditos. Y parece que les vale. Los odio a todos. Creo que hice un buen uso del diálogo pacífico para llegar a acuerdos y a respetar el trabajo de los demás. Hola, Fer, mira, aquí está lo que ayer corregí en el trabajo y que añadí. No sé si lo quieras poder contarme para que lo A ver, tu parte es una basura, ¿sí? Desde el principio, desde la primera corrección estaba mal. Todavía ayer me dicen que me calme, que no sé qué, está toda mal hecha, ¿sí? Mira, este título no es que esté nada para ti. No, bien. El reto más grande que superé fue que me logré adaptar al sistema de TEC 21 y me ubiqué bastante bien en las instalaciones del TEC. Nunca me perdí y creo que hice muchos amigos. Hola, oye, disculpa, ¿sabes dónde está el Oxxo? ¿Cómo? Sí, el Oxxo. ¿Neta? Güey, ¿llevas aquí todo el semestre y no sabes dónde está el maldito Oxxo? ¿Es neta? Güey, ¿de verdad que es? ¿Ves ese edificio azul? Sí, el azul, no el gris, el azul. Bueno, esa es oficina 5. Al ladito hay algo que se llama pasillo, ¿ok? ¿Entiendes? Caminas por ahí y llegas al maldito Oxxo, ¿ok? ¿Ya? ¿Te ubicaste? Muchas gracias. Aprendí a hacer trabajos de calidad, dando lo mejor de mí misma en cada trabajo. Y a hacer muy bien el formato app. Mariana Pizil. Además, no tiene formato APA. Es cierto que en el TEC se pueden presentar momentos difíciles y que se nos puedan presentar situaciones como las que ya vimos. Sin embargo, estamos en una de las mejores universidades del país. Recibimos educación de primera calidad y experiencias valiosas para el futuro. Gracias, TEC. Gracias, TEC. Gracias, TEC. Gracias, TEC.